Y ahora nos comunicamos vía Skype hasta Washington con el politólogo Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano, que este viernes fue uno de los expositores sobre la crisis de Nicaragua ante el Consejo Político de la Organización de Estados Americanos. Buenas noches, Manuel. Buenas. ¿Qué impacto ha tenido hasta este momento la suspensión del diálogo nacional en Nicaragua después de que el gobierno de Ortega se negó a negociar acuerdo sobre el adelanto de elecciones? ¿Cómo ha impactado esto en la OEA? Bueno, fue un conocimiento bastante inmediato de parte de muchos de los estados miembros de la OEA y ocasionó obviamente una gran preocupación, porque lo que más se interpreta de todo esto es que el gobierno de Nicaragua no solamente está comprando tiempo, pero también está demostrando muy poca fe en la implementación de los acuerdos negociados y en la implementación de la agenda, de la ruta de diálogo en la que se comprometió. Por ejemplo, creo que una de las personas que ilustró bien esta desconfianza fue la embajadora de Paraguay, que dijo básicamente: Nicaragua está empleando los mismos métodos que utiliza Venezuela de comprar tiempo, retrasar las cosas, pero no llegar a ningún cumplimiento, y eso nosotros ya lo conocemos. Entonces, ¿sí? ¿Cuáles son los plazos políticos de la OEA, más allá de la reunión que ocurrió, que fue una reunión política, informativa? Se ha hablado de que se está invocando la Carta Democrática y también de que en este momento no existen los 24 votos para aplicarlas. ¿Tiene algún plazo la OEA en relación, por ejemplo, al cambio de gobierno que ya va a entrar en vigencia en El Salvador y en otros países? Yo creo que los plazos no están definidos de manera concreta, pero sí hay una claridad de que el problema nicaragüense no se puede dejar a un lado hasta que se resuelva el problema venezolano. Y esto especialmente dada la situación en Venezuela con la crisis con el presidente Guaidó. Entonces, hay un esfuerzo de trabajar de manera paralela y enfocarse con Nicaragua. Esto requiere una serie de pasos que la diplomacia latinoamericana ha establecido, que incluyen primero el levantamiento de información, de hechos que están ocurriendo, el planteamiento de la evidencia del problema que existe en Nicaragua, para posteriormente empezar a reportar resultados específicos, de pedir que Nicaragua le dé cumplimiento a ciertos acuerdos. Y si eso no llega a proceder, entonces yo creo que estarían debatiendo diferentes líneas. La Carta Democrática es una, no es la única avenida. De hecho, el consenso es que hay otras avenidas en este momento mucho más importantes, como es la de presionar al gobierno de Nicaragua que ellos cumplan y dejen participar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al MECENI, que dejen participar al grupo de trabajo, visitar el país, y también que se le apoye técnicamente a la Secretaría Técnica de la OEA para que trabaje en Nicaragua. Es decir, hay una serie de medidas, y la Carta Democrática básicamente es la quinta medida. El contenido, digamos, de invocar la Carta requiere de un ejercicio que tiene que ver con la estructura del derecho constitucional nicaragüense, que permite interpretar que definitivamente hay más de 3 o 4 artículos de la Carta Democrática que han sido violados porque la Constitución nicaragüense ha sido alterada. Entre ellos están el artículo 20, el artículo 21, el artículo 13, el artículo 4 de la Carta Democrática, que realmente muestran en evidencia con hechos de que hay una violación. Ahora, sin embargo, sí. No, hablemos ahora del caso de Estados Unidos, el gobierno, la administración Trump. Se han producido algunas declaraciones, pero todavía no se conocen acciones. Por una parte, está aprobada ya desde hace varios meses la ley NICA Act y la orden ejecutiva que se empezó a ejecutar desde el año pasado. ¿Cómo valoras la manera en cómo la administración Trump está reaccionando a el fracaso de este diálogo, que no llegó a ningún acuerdo, o a las elecciones anticipadas, mientras Estados Unidos tiene puesto el foco de sus prioridades en Venezuela? Yo creo que la interpretación del gobierno de Estados Unidos es que este diálogo no es un fracaso, en la medida en que todavía se están produciendo reuniones, todavía se están haciendo demandas al gobierno nicaragüense, y la Alianza Cívica no ha cerrado sus puertas totalmente al gobierno.
Ahora, eso también se interpreta como parte de un procedimiento que Estados Unidos va a aprovechar para aumentar su presión. Y aquí el tema clave es cuál es la calidad de la presión que va a ejercer Estados Unidos sobre Nicaragua. Yo creo que Daniel Ortega tiene más conocimiento que la mayoría de las personas de cuál es el tipo de presión por la que va a estar expuesto. Y esto es básicamente la apuesta que él está asumiendo de arriesgarse a que vaya a recibir una serie de sanciones que vayan dirigidas específicamente a su círculo de poder, que va a debilitar contundentemente a su capacidad de influencia, de negociación y de control político en el país. En este momento, Daniel Ortega da la impresión de estar fortalecido porque cree que al ir retrasando las cosas, esto va a su ventaja. Sin embargo, tanto el deterioro económico como las leyes que acaba de pasar sobre temas de tributación contra el sector privado, que es básicamente un esfuerzo completamente dirigido a penalizar a los miembros del COSEP, a castigarlos, lo que le está haciendo más bien es restarle capital político que pudo haber utilizado para negociar una transición democrática. Es decir, la única carta que Ortega tiene en este momento es básicamente la de cumplir con los acuerdos que se comprometió a realizar. Ahora los ojos del mundo están sobre un país que se comprometió a cumplir con un diálogo, con una agenda y con una serie de puntos de negociación. Manuel, pero, hay un punto, ¿sí?, primordial sobre el cual ni siquiera se discutió y que de hecho Ortega lo rechazó, y ese es el de la reforma electoral, la reforma constitucional y el adelanto de elecciones, que esté en la agenda de toda la sociedad nicaragüense, del movimiento autoconvocado, del sector empresarial, de todos los nicaragüenses, incluso de los sandinistas que están a favor de ir a elecciones anticipadas, y por el otro lado también está en la agenda de Estados Unidos. Correctamente, y ese es el punto al que quería ir, que entonces al Daniel Ortega encontrarse con la única opción que tiene de cumplir con los acuerdos y no lo hace Estados Unidos, y también creo que muchos sectores dentro de la Alianza Democrática, dentro de la Alianza Cívica en Nicaragua y otros líderes de UNAL, tienen claro que Daniel Ortega, la única forma de responder va a ser mediante la transaccionalidad. Y entonces la presión internacional va a forzarlo a tener que hacer transacciones. Y una de esas transacciones va a tener que ser la de conceder algún proceso de reforma electoral que incluye el adelanto de las elecciones. El tema no es en este momento de si Ortega va a decir que sí o no a ese adelanto. El tema es de cuándo va a acceder a eso y cuándo sería el proceso de adelanto de las elecciones. Desafortunadamente, Nicaragua está siendo gobernada por una persona que no protege los derechos constitucionales del país y, por lo tanto, la única forma de manejarlo va a ser mediante la transanción de sanciones a cambio de las demandas que el pueblo nicaragüense está pidiendo. ¿Puede seguir Ortega alineado con Venezuela y Cuba, como se ha mostrado en estos días, al no ceder absolutamente nada de la agenda democrática y la agenda de justicia, y al mismo tiempo negociar con Estados Unidos? Sí, claro. Ortega, esa es la propuesta de Ortega. Ortega quiere estirar el hule hasta donde más pueda, y lo estira con la asesoría cubana, que es básicamente una asesoría sencilla, pero muy, muy exitosa, que es la de proteger los derechos del Estado, no los derechos de los ciudadanos nicaragüenses, en donde el representante del Estado es Daniel Ortega, y por lo tanto a capo y espada hay que protegerlo. Esa retórica que utiliza Daniel Ortega con el apoyo de los cubanos le sirve para estirar hasta donde más pueda su presencia en el país. El tema es que en el corto plazo eso le puede servir, pero se está agotando la capacidad de negociación con un país como Estados Unidos, e incluso creo que también está afectando su capacidad de negociación con la Alianza Cívica y con el pueblo nicaragüense. Si vos ves, hay un ejercicio muy fuerte, un compromiso de firmeza de parte del grupo de la Alianza Cívica, así como también de la gente que quiere protestar en la calle, que ya no van a dar un paso atrás a cualquier tipo de negociación. Entonces Daniel Ortega tiene realmente muy pocas opciones. Entre más quiera comprar tiempo, realmente la gente en la calle se está impacientando. Manuel, ¿puede Ortega, está funcionando al revés. ¿Puede Ortega pretender llegar a 2021 sin ceder la reforma política, la reforma constitucional y el adelanto de elecciones? Es decir, la economía nicaragüense, el control que él tiene de las finanzas públicas
ese aparato represivo que está entrando en contradicción con la gente que quiere protestar, le puede permitir llegar 2 años más, así como Maduro ha prolongado su régimen con los recursos petroleros y con el oro? Económicamente, Daniel Ortega puede pasar, esa es su apuesta, a llegar al 2021, porque él, en toda la paradoja de ser un líder populista que cree en el pueblo, él sabe que él puede gobernar con los pobres, y ese es su territorio. Él quiere que la gente esté en peores condiciones económicas para aprovecharse de las circunstancias y capitalizar políticamente en eso. Entonces, desde esa perspectiva, él cuenta, digamos, con esa ventaja. Pero cuando cuando se habla de que el sistema financiero está en una situación de mucha incertidumbre y, por el otro lado, que no hay financiamiento tampoco para el ciclo agrícola, este tipo de situaciones pueden provocar no solamente empobrecimiento de la gente, sino una situación socialmente explosiva. Correcto. El tema es cuál es el timing, cuál es el tiempo exacto en donde se va a producir la explosividad de una condición en donde, en el momento que el sector agrícola no pueda seguir produciendo ni siquiera granos básicos para la población, ya ni siquiera para exportar, y en el momento en que la tasa de desempleo no solamente sea de más de 350,000 personas, sino cuando 1 de 4 nicaragüenses no tenga la capacidad de alimentarse regularmente, entonces ahí sí vamos a estar en una situación crítica que no importa quién esté acá al mando, la gente no va a poder aguantar esa situación. En resumen, Manuel, ¿quién da el siguiente paso? El siguiente paso lo da, en este caso, la comunidad internacional, lo da la gente en Nicaragua que está presionando para salir a las calles, o lo tiene que dar Ortega, porque en este momento lo que hay, es decir, es una situación de parálisis del diálogo por una parte y acuerdos parciales que tampoco se han cumplido ni siquiera, como la liberación de los presos y el restablecimiento de libertades. ¿Quién da el siguiente paso? El siguiente paso va a ser, creo que, la combinación de la protesta en la calle con la presión internacional. Creo que Daniel Ortega puede prevenir ese siguiente paso, empezando a dar cumplimiento, al menos parcial, de algunos acuerdos con los que se comprometió a realizar. Sin embargo, la confianza en Ortega es mínima. El país tiene muy poca credibilidad de Daniel Ortega y él está muy confiado de que él puede gobernar por la fuerza, a punta de fusil. Yo lo que me preocupa realmente es que ya hay muchos nicaragüenses que le perdió el miedo a ese fusil y esté dispuesto a lanzarse a la calle e ir contra, hasta con lo que llaman la presencia cubana en Nicaragua, cosa que es bastante incómoda, porque lo que significa que el nicaragüense no va a estar dispuesto a que un gobierno esté siendo manipulado por fuerzas externas. Y esta es, digamos, la coyuntura en la que nos encontramos en este momento. Gracias, Manuel Orozco, politólogo del Diálogo Interamericano en Washington. Seguiremos pendientes de lo que ocurre la próxima semana a nivel de la comunidad internacional.